Gracias, Carmen. Esta tarde aquí en el sector de Painer, exactamente en la ruta 2, en la Interamericana Sur, en San Rafael, 800 metros antes de arribar a Painer, se produjo este accidente con este vehículo, con este Suzuki Sidekick, que viajaba de San Isidro a San José y que iba con tres ocupantes, dos de ellas mujeres, que terminaron con golpes y siendo trasladadas en una condición verde hasta el Hospital Escalante Pradilla. Según el conductor del vehículo, que prefirió no dar declaraciones en cámaras, de apellido Rodríguez Ibaja, él venía por este punto cuando, por evitar el choque contra un vehículo que venía rayando, se lanzó hacia la derecha, derrapando y perdiendo el control, y el vehículo se precipitó a este precipicio de unos 25-30 metros en este punto que les contábamos, 800 metros antes de llegar al sector de Painer. Las mujeres trasladadas, una señora que es la madre del conductor, de apellido Ibaja Cordero, de unos 80 años, y la hermana del conductor también, Rodríguez Ibaja, sus apellidos, y también fue trasladada, repetimos, estas dos femeninas en condición verde hasta el Hospital Escalante Pradilla. Precisamente se hicieron presentes al lugar los miembros del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, encabezado por el jefe cantonal Ronnie Mora, y él nos hace una explicación de lo que se encontraron en esta escena en horas de la tarde aquí en este sector de Painer en Pérez Celedón. Viajaban dos señoras y el chofer, dichosamente se encuentran relativamente bien, con algunos golpes y escoraciones, solamente uno un camillado, los otros dos salieron por sus propios medios. Don Ronnie, cuando llegan al lugar, ¿qué se encuentran en la escena? ¿Cómo estaban ellos? ¿Nervios? Los nervios del caso, bastante preocupaditos y asustados, pero al revisarlos ya relativamente se encontraban bastante bien. Don Ronnie, me decía un vecino de esta zona que aquí es frecuente los accidentes de este tipo. ¿Ustedes qué? Sí, es que es la carretera de asfalto por el hundimiento, luego se hizo una reparación con material de grava. Y es lo que está provocando que mucho carro entre rápido y se derrapa en la grava y va a caer alguien de eso. En imágenes de nuestro compañero Pedro Cordero podemos observar el precipicio. En este sector, para que la gente lo tenga claro, fue donde la carretera se hundió. Aquí no existe asfalto, es un terreno de piedra lo que hay en este punto, por lo cual también facilita que los vehículos puedan derrapar. Uno de los vecinos también nos explica que esta situación es recurrente en este punto. Aquí se ven todavía, vea, aquí donde se ve una parte donde sacaron un día estos uno, ahí sacaron otro, ahí donde se fue ese, aquel otro lado se fue otro. Que esto es todo el tiempo, es que no hay una forma aquí que haya de que le avise a la gente entra y cuando se da cuenta en la curva ya está dentro en el guindo más o menos. La Cruz Roja Costarricense también nos hace el parte oficial en cuanto al traslado de estas dos femeninas al Hospital Escalante Pradilla. Encontramos tres pacientes, los mismos en un vehículo. Dentro de ellos no estaban prensados, estaban atrapados. Se procede a la extracción por compañeros de bomberos. Se va a trasladar dos pacientes en total, una femenina de 80 años de edad, de apellido Ibaja Cordero. La misma presenta un trauma a nivel del cuello posterior, consciente y orientada. La segunda unidad traslada a otra femenina, adulta mayor también. Esa presenta un trauma a nivel occipital, con sangrado controlado, leve, un hematoma, y traumas a nivel de espalda. Carmen, yo voy a regresar con usted al estudio central, nada más recapitulando este accidente que se produjo en horas de la tarde, aquí 800 metros antes de llegar a Painer sobre la carretera Interamericana Sur, donde un vehículo liviano se precipita a este guindo de aproximadamente unos 25-30 metros con tres ocupantes. Dos femeninas fueron trasladadas hasta el centro hospitalario de Pérez Celedón en categoría verde y el conductor del vehículo se encuentra en muy buenas condiciones de salud. Ellos viajaban en dirección de Pérez Celedón a San José. Este es el reporte de Pedro Cordero en cámaras, Johan García para SN Sur Noticias.